Comisiones Obreras afirmaba este lunes, en el arranque de la semana, que el salario mínimo interprofesional necesita una fuerte subida superior al 5% para que los salarios más bajos no pierdan poder adquisitivo y también para acercarnos a la Carta Social Europea del 60% del salario medio de la provincia. Una de las necesidades más importantes es estar amparado por un convenio colectivo, y es que aquellas personas acogidas a convenios colectivos tienen menor poder adquisitivo que aquellas que no lo tienen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues precisamente sobre economía vamos a arrancar este Código 84 hoy, pues en este escenario magnífico que es el balneario de los Baños del Carmen, donde ya habitualmente, ya saben, en la época estival trasladamos nuestra programación. Como les he comentado, vamos a empezar hablando de economía. ¿Se recuperará la economía en la provincia? Bueno, pues quién mejor que para contarnos esto que el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hace muy poquito presentabais una rueda de prensa y en vuestra sede, en la que pues hacíais una previsión, podemos decir, positiva, con todo lo que ha caído. Bueno, el informe que presentamos está fechado con datos al primer cuatrimestre, es decir, a 30 de abril, y entonces, claro, todavía ahí no se adivinaban ningunos indicadores que fueran suficientemente, digamos, halagüeños para poder vaticinar una recuperación fuerte. Pero sí que es cierto que a pesar de ello, sobre todo con la información que han ido viniendo posteriormente, y esta parece que salvo que esta quinta ola no sea demasiado abrasiva en temas económicos, pues podamos tener una recuperación. Que lo que sí que es seguro es que calculamos que en la provincia de Málaga será una subida superior a la media española y superior a la media andaluza, como suele ser tradicional. En Málaga tenemos una economía muy procíclica. Esto quiere decir que nos anticipamos en las crisis, en las caídas, pero también nos anticipamos en las recuperaciones. Somos una provincia muy dinámica y tenemos una capacidad muy alta de generación de empresas y de puestos de trabajo. Sin lugar a dudas, hemos visto en los últimos datos del paro, ¿no? Hemos visto que ha sido precisamente el sector servicios, ¿no?, el que ha tirado del empleo, ¿no? Y como tú bien dices, pues aquí en Málaga, nuestra provincia, pues ha liderado, ¿no?, esa subida, ¿no?, del número de contratos. Sí, efectivamente, ahí vemos por una parte que hay una gran subida de contrato, de puestos de trabajo, precisamente asociado al turismo, al sector servicios, que parece que empieza a recuperarse, pero de la misma forma que vemos mucha creación de empresas, y de hecho la última estadística de línea así lo pone de manifiesto, también vemos una importantísima caída de empresas, una importante disolución de empresas. Es decir, estamos haciendo una economía de sustitución en la que, en lugar de proteger al tejido productivo, estamos cambiando un tejido productivo por otro, y estamos dejando de destruir, que se destruya el que había, para empezar a crear uno nuevo desde cero. Esto va a hacer que la recuperación vaya a un ritmo algo más lento, porque es una economía que ya está asentada y funcionando, sería mucho mejor, sería más eficiente. Pero bueno, aún así la creación de puestos de trabajo parece que va a ser alta. Hombre, sin duda ha sido un golpe fuerte para la economía, para muchas familias, muchas pymes, pequeñas empresas, autónomos, que estaban pues recuperándose de la anterior crisis, ¿no?, y ahora les ha tocado de lleno esto, ¿no? Sí, porque además esta crisis es muy diferente a la crisis anterior. La crisis de 2008 era una crisis financiera que acabó derivando en una crisis económica. Esta es al revés, esta ha empezado con una crisis puramente económica, a través de unos shocks de oferta y shocks de demanda, que al final ha destruido las economías por su cuenta de resultados, y la gente dejaba de vender, dejaba de poder comprar, y ha desembocado una crisis al final de liquidez y al final pues de solvencia. Esto va a provocar además una avalancha que ya estamos viendo en el número de concursos de acreedores. Los concursos de acreedores es un drama en España, la legislación es muy ineficiente, el 96% de las empresas que entran en el juzgado pidiendo el concurso acaban en liquidación, el 96%. Esto significa que el sistema de gestión de insolvencias que tenemos en España es profundamente ineficiente. Entonces, ya hemos visto que al primer semestre el aumento de concurso, bueno, es de un 87%, pero está comparado con el 2020, que no es un año muy representativo, pero comparado con el 2019, que es un año con el que nos podemos comparar mejor, el crecimiento es de un 45%, es decir, un 45% más de empresas que van a concurso, a una muerte segura, porque con la estadística en la mano, el pronóstico es al 96% de seguridad que van a desaparecer, y los puestos de trabajo van también, lógicamente, a perderse.
¿Y qué les podrías decir a esas personas ahora que te están escuchando y que a lo mejor temen, ¿no?, que puedan pasar por ese trance? Bueno, están ya muchas que no, viendo que no tienen otra solución. Los rudimentos que tenemos en España en materia legislativa, en materia de operacional dentro de los propios juzgados, con los pocos medios que hay asignados a los juzgados, porque en España los juzgados, la justicia parece que no es un negocio para ningún gobierno, entonces no la tiene siempre un poco descuidada. Y la solución de ellos es tratar de salir adelante, pero no hay muchas más opciones. La opción es que el legislador de una vez por todas se dé cuenta y utilice herramientas que están disponibles, que es por ejemplo la transposición de la directiva europea, la 1023 de 2019, es una directiva que parece que iba a salir antes de verano, el anteproyecto, no ha salido hoy en el Consejo de Ministros, no sabemos si saldrá antes en el próximo martes, que será el último Consejo de Ministros antes de agosto, que es una directiva que lo que hace es que permita a las empresas articularse de forma que cuando tengan situaciones de insolvencia se les pueda asesorar, se les pueda asistir a través de una figura, que la directiva lo llama Insolvency Practitioner, que es un especialista financiero, un economista, un auditor, un profesional del mundo de la empresa, que puede ayudarla a reestructurar su empresa y así evite tener que llegar al juzgado, que es una solución que, como estamos viendo, no es la solución, sino en todo caso es la puntilla o el último clavo del ataúd. Esta directiva debería estar ya traspuesta. El plazo que había era hasta julio. España ha pedido una prórroga de un año, por lo tanto tendríamos hasta julio del año que viene, pero yo confío en que esto se haga lo antes posible en los países donde ya están funcionando, como el Reino Unido, con los mónidos que llaman, o los en Italia, que con los que se encargan de esto los doctores comercialistas, que es el equivalente a los economistas aquí en España, y son soluciones que permiten gestionar la insolvencia de una forma adecuada, anticipada, y evitar que se cierren las empresas, que es lo que está pasando en España. En España la gestión económica, tanto como igual que la sanitaria, yo creo que eso objetivamente es un desastre, un fracaso. Lideramos todos los rankings de destrucción de empleo, de destrucción de empresas, de muertes por COVID. Pero hay que atajarlo directamente a través de, yo creo, herramientas legislativas que nos permitan combatir de una forma más eficiente la destrucción de empresas, que es el gran problema que tenemos en España. Sí, porque además se da la circunstancia que nuestro país es el país que lidera la pequeña empresa, digamos. Está formado, casi todas las empresas suelen ser pymes, ¿no? Entonces, claro, lo tienen mucho más difícil para salir, ¿no?, de esta crisis. Me gustaría preguntarte también, Juan Carlos, por el sector inmobiliario, porque también es un sector muy fuerte y no sé muy bien hasta qué punto puede contribuir a la recuperación. Pues ha habido inicialmente un gran desplome en el precio de venta de viviendas, porque cuando hay situaciones complicadas y mucha incertidumbre económica, la gente deja de aplicar gasto a gasto de gran consumo o de consumo de larga duración. Pero ya el precio parece que ya empieza a estabilizarse. El último cuatrimestre hemos detectado que empieza a bajar el ritmo de frenada o de caída del precio, con lo cual parece estabilizarse. Pero seguramente el sector que más afectado es el sector turístico. Ahora parece que el Reino Unido, que es nuestro principal cliente turístico, empieza ya a abrirse y podrá venir. Pero fíjate que en la crisis anterior, fíjate si son distintas las crisis que la anterior crisis, precisamente el sector que mantuvo la cara y consiguió mantener la situación económica en España fue precisamente el sector turístico, mientras que el inmobiliario fue el que más cayó. Ahora es al revés, ahora es el que más cae, es el turístico, porque está mucho más afectado al movimiento de personas, al contacto de las personas, y cuando hay una crisis como sanitaria como la que tenemos, pues lógicamente se ve más afectado. Y otros sectores como el sector agropecuario, el sector de la distribución, sin embargo, han crecido durante la crisis. Entonces, el turístico, siempre y cuando verdaderamente esta situación de esta quinta ola, esta variante dichosa, seamos capaces de controlarla y podamos salvar el mes de agosto, algo bueno habremos hecho. Mira, te voy a contar, el otro día tuve ocasión de hablar con una empresa de trabajo temporal y me llamó mucho la atención, fíjate, porque nos decía, le preguntaba yo cómo estaban pasando ellos, ¿no?, esta crisis, una ETT, ¿no?, que normalmente dota, ¿no?, de personas, de trabajadores a las empresas para extras, ¿no?, pues lógicamente han dado un bajón muy grande, ¿no? Y me decía la reflexión, esta persona me decía, es que los jóvenes no se dan cuenta que con este tipo de actitudes es que están cavando su propia tumba, porque en realidad no es solo que puedan infectarse de COVID o que puedan acabar en un hospital, es que a nivel económico ellos son grandes perjudicados, ¿no?, de que se restrinja, ¿no?, aún más, digamos, el ocio o el tema de la hostelería, ¿no? Es una realidad, ¿no? Es una realidad. En parte que la propagación, el ritmo de propagación de esta nueva variante, esto, los sanitarios, los médicos son los que saben de esta materia, no yo, lógicamente,
pero sí que tiene una altísima propagación, pero al menos lo que estamos viendo es que parece ser que los que se contagian son los jóvenes, y se contagian los jóvenes, no probablemente porque estén todo el día en la calle, porque estén todo el día en botellones, ya, sino probablemente porque son los únicos que no están vacunados. Claro. Si tenemos una virus que empieza a propagarse y lo hace solamente en aquellos que no tienen vacuna, pues podemos pensar que eso es porque están todo el día de botellón, o podemos pensar porque es porque son los que no están vacunados. Y además, al ser los más jóvenes, por lo tanto los más fuertes, a priori parece que la afección de salud es algo menor que las personas mayores, con lo cual vemos que la incidencia, si bien es muy alta en contagios, no parece que sea tanto en hospitalizaciones, tampoco ni en ingresos en UCI. Esto nos hace pensar que esta cosa se podrá gestionar, este problema se podrá gestionar, o esta ola se podrá gestionar de una forma mejor que las anteriores. Y por eso, seguramente, por lo que el tránsito de personas empieza a fluir, por lo que en los aeropuertos empezamos a ver vuelos que van aterrizando en Málaga, y es lo que puede hacer que el mes de agosto podamos salvarlo, que si bien hemos perdido el mes de junio y julio, que son meses muy potentes a nivel turístico, y va a perder seguramente un 30% de ingresos el sector durante este año, pero al menos el mes de agosto puede que seamos capaces de salvarlo. La feria parece que no, y de poco no, en septiembre. Ya, eso ya es oficial, que no hay feria, que tampoco ni en agosto ni en septiembre. Pero bueno, al menos el sector turístico podremos recuperar, y son muchos puestos de trabajo. Es un sector muy potente en Málaga, lo es porque es un sector que también es muy profesional. Llevamos 70 años viviendo del turismo en Málaga, y es un sector que está altamente cualificado y altamente profesionalizado, y esto le ha permitido bandear a crisis anteriores. Si ahora esta puede llegar a volver, pues a recuperarse, pues sería una buena noticia. El gobierno articuló varios puntos, ¿no? Bueno, por ejemplo, los ERTE, ¿no? Para aquellas personas, ¿no? que estaban en esa situación de que se cesaba el empleo, ¿no? De forma digamos temporal, o el ingreso mínimo vital. Hay gente que todavía continúa en ERTE y gente que, bueno, pues todavía está cobrando esa prestación. ¿Pero es sostenible eso en el tiempo? ¿Tú, como economista, qué te parece a ti esto? No lo es en absoluto. No lo es, ¿no? Es más, hay una cantidad de empresas zombie que, de hecho, el propio Banco de España, antes de la crisis, tenía calculado que el 9% de las empresas, de forma estructural en España, son zombies, porque están viviendo, manteniéndose a partir de las financiaciones y refinanciaciones de sus problemas de liquidez, pero no son verdaderamente viables. Ahora se calcula que hasta un 28% del propio Banco de España puede ser empresas zombies. Esto quiere decir que hay empresas con trabajadores inertes, que están las empresas inactivas, que cuando quieran volver a incorporarse al mercado, una vez que desaparezca esta prestación del ERTE, la empresa ya no va a existir, ya ha perdido su posición en el mercado, ha perdido sus clientes y sus proveedores, no va a ser capaz de volver a vivir. Y estamos manteniendo ficticiamente empresas a partir de pagar a trabajadores que están sin trabajar porque están en empresas en las que ya no existen o no van a volver a existir. ¿Y eso cómo se puede controlar? Porque eso, no sé, ¿cómo se podría...? De hecho, una de las condiciones que establece la Comisión Europea es que con las ayudas es que se destinen a economía viable, a economía operativa. Es decir, que no se den directamente a empresas que saben que van a cerrar, una empresa que ya no tiene posición en el mercado, que no va a poder volver a ver la luz, estar financiándola para nada es tirar el dinero. Con lo cual hay que buscar análisis, métodos de análisis que sean capaces de identificar cuáles son los problemas de las empresas y aquellas que sean viables y las que no. De hecho, el propio Consejo General de Economistas, a través del REFOR, el Registro de Economistas Forense, que presido, hemos diseñado una herramienta profesional capaz de detectar, con la tecnología de ingeniería verdaderamente notable y aplicando inteligencia artificial, unos mecanismos de detección que, precisamente para adaptar la directiva en una de las disposiciones que establece, que es un mecanismo de alerta temprana que permita discriminar qué empresa es viable y cuál no es viable y cuál puede tener o no el riesgo de insolvencia, nosotros podemos hacerlo. Los profesionales financieros estamos acostumbrados a hacer este trabajo. Entonces, se puede aplicar esa tecnología, se puede aplicar este conocimiento profesional para que muchos profesionales podamos ayudar a las administraciones en discriminar. Vamos a aplicar el dinero, los fondos, en ayudar a la economía, no en enterrar más empresas más tarde. Pues si dar dinero a una empresa que sabe que está muerta, es dar dinero para alargar la agonía y no tiene ningún sentido. Vamos, y los profesionales, los economistas, estamos acostumbrados a hacer este trabajo y lo podemos hacer. Oye, ¿hasta qué punto, Juan Carlos, igual que en un principio en la pandemia se creó ese comité de expertos sanitarios, no debería crearse a lo mejor un comité de expertos económicos ahora para la recuperación que tanta falta nos hace? Pues seguramente hacen falta comités de expertos en muchas cosas. El problema de los políticos es que no oyen muchas veces a comités de expertos, o en algunos casos ni los crean, aunque los digan que los han creado. Si los políticos hicieran caso muchas veces a los profesionales, seguramente otro gallo cantaría en todas las materias, ¿no? Económica, sanitaria y en cualquier cosa. Sí, porque, por ejemplo, leo por aquí que, bueno,
Andalucía pues recibe casi el 20% de la inversión territorial del Estado y 50 millones de euros para un plan de empleo, ¿no? Tan necesario, ¿no? Para crearlo, pero eso hay que saber articularlo luego, ¿no? Ponerlo en marcha. Es que para crear empleo lo que hay que crear es empresas. Es claro. que el empleo quien lo crea son las empresas. No debe ser el Estado, no debe ser la administración, debe ser la empresa. Lo que hay es facilitar a la empresa, eliminar burocracia a la empresa. En el Reino Unido creas una empresa en un día. Y aquí hay una cantidad de burocracia y empleo que hace complicado. Las trabas, los impuestos, la multiplicidad que tenemos de administraciones cobrando impuestos cada uno por su cuenta, haciendo la guerra por su cuenta, pues yo te cobro menos, yo te cobro más. Al final lo que hace es que hay que ponérselo fácil al que va a crear empleo. Claro. Y si no se lo ponemos fácil y lo que le damos es poniendo el pie en el cuello, porque aquí lo consideramos, y ahora la moda parece que es considerarlo como una especie de explotador, opresor, etcétera, al igual de un emprendedor que lo que está buscando es crear riqueza y prosperidad, pues difícilmente lo tenemos. Mientras no consigamos que infundir en España la idea de que un empresario es alguien que está emprendiendo y creando riqueza, malamente nos irá. Uh-huh. Te tengo que preguntar por las pensiones, porque son muchísimas las personas que están preocupadas, ¿no?, por el futuro de las pensiones y sin duda pues hay que echar números y también hay que ver si ese modelo es también sostenible, ¿no? ¿Cuál es vuestra idea sobre este tema? Bueno, el sistema de pensiones que tenemos en España, como en muchos otros países occidentales, que es un sistema de reparto, solo es sostenible si hay creación de empleo. Es decir, el sistema de reparto que tenemos es un modelo según el cual aquellas personas que están trabajando hoy son los que están pagando las pensiones de aquellos que están jubilados hoy. La progresión de la propia esperanza de vida en España, gracias a Dios, que ya tenemos la segunda esperanza de vida más alta del mundo después de Japón, y además el efecto sustitución que hay de la pensión, es decir, aquel que abandona el sistema de pensiones, es decir, porque ha fallecido, tiene una pensión que está referenciada pues probablemente al año 60, mientras que, con lo cual en su día era una pensión sostenible. La que se va incorporando al plan de pensiones, al sistema de pensiones, es decir, aquel que se jubila en este momento, pues tiene una pensión que está referenciada hace 20 años o hace 10 años. Esto quiere decir que son mucho más altas las pensiones de lo que se incorporan que aquellos que fallecen. Si además tardamos más tiempo en fallecer, gracias a Dios, insisto, porque la esperanza de vida con calidad además que tenemos en España es muy alta, pues la gente esto lo hace muy sostenible. Pero necesitamos una reforma real. Primero hay que crear mucho más empleo y hay que tratar de migrar a un sistema de capitalización. Hay países que lo han hecho, como el Reino Unido, como Chile. Es decir, crear un sistema a partir del cual yo lo que esté cotizando se va guardando de alguna forma para que yo cuando me jubile ese dinero sea capitalizado el que yo reciba. Esto se puede hacer, cuesta mucho trabajo, como es lógico, porque es cambiar un modelo que pasa con la pensión de mañana, quién la va a pagar, pero se puede hacer y lo han hecho algunos países con mucho éxito. Entonces hace falta hacer una adaptación y una repensada del modelo de pensiones, porque tal y como está actualmente, si no somos capaces de crear muchísima cantidad de puestos de trabajo, pues va a ser complicado sostenerlo. Ahora te voy a hacer la pregunta del billón, ya nos queda un par de minutos. ¿Quién va a pagar todo esto? Porque se habla de subir los impuestos a las rentas más altas, que si las subimos las bebidas azucaradas, que si el IVA y tal, pero todo esto, ¿quién lo va a pagar? Bueno, verdaderamente no lo va a pagar, verdaderamente al final lo pagamos todos. Ya. No la renta más alta, ni la renta, lo paga todo el mundo. La verdad es que los impuestos que están subiendo son impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los más injustos, porque la bebida azucarada la paga todo el mundo. El que toma una Coca-Cola, una Fanta, que toma cualquier refresco, eso nadie piensa que los grandes jerifantes de la economía mundial se reúnen en un McDonald's a hacer los negocios. Y la gasolina pasa igual, el diésel ataca mucho al transporte, y lo de la renta más alta es verdaderamente una engañifa que tiene muy poco recorrido. Las rentas más altas ya pagan mucho más. La renta más alta, el tipo de sociedad que es casi el 50% de la renta más alta, con lo cual un 50% de una renta muy superior es mucho más que un 10% de una renta muy inferior. Y además el número de máximo que se puede recaudar con esta renta más alta, subiendo dos tipos de impositivo al IRPF, el propio presupuesto del gobierno reconoce que tiene una recaudación de 328 millones de euros. Eso es menos lo que cuesta algún ministerio como el de Igualdad o alguna Secretaría de Estado en algún ministerio. Es decir, ¿con esto vamos a pagar la feria esta? Naturalmente que no. Lo que hay que hacer es una repensada para hacer que seamos capaces de crear economía, creando empresas, y creando empresas podemos crear puestos de trabajo. De esa manera subirán las pensiones, de esa manera podrá mantenerse también el desempleo, de esa manera podrá mantenerse además
una subida del salario. Hablabas antes de Comisiones Obreras, que planteaba una subida de salario. La subida de salario, como todo en el mercado, debe poder hacerse a través de la regulación del propio mercado. La mejor manera de subir el sueldo, de que suban los sueldos, es que haya mucho trabajo y que los trabajadores tengan opciones a que irse y poder pedirle al empresario: o me paga más o me voy a otra empresa. Esa es la forma en la que siempre han subido los sueldos, cuando hay opciones para el trabajador. Cuando un trabajador sabe que si pierde su trabajo en la empresa en la que está trabajando, no va a poder tener ninguna otra opción fácil para encontrar un nuevo puesto de trabajo, lógicamente no tendrá capacidad negociadora con el empresario para poder pedir subidas. Por lo tanto, es crear empresa, facilitar a la empresa, intentar que no cierre, crear mecanismos para que puedan seguir vivas. Una herramienta muy interesante que parece que va en la directiva cuando salga es adaptar un modelo que es el PRIPAC, que llama, es un modelo holandés, lo que hace es permitir que una empresa que esté en situación de insolvencia o de cierre, en lugar de tener que ir a ningún modelo de insolvencia, lo que hace es poder permitir la venta muy rápida de la unidad productiva a otro empresario que quiera seguir con todos los trabajadores, se mantiene la actividad, los puestos de trabajo, los clientes. Y como eso, una especie de traspaso, ¿no? Un traspaso, pero regulado de una forma ordenada, dentro de una legislación concursal que lo habilite, pero si eso es algo también que había que hacer. Hay que inventar modelos, algunos ya están inventados y simplemente no lo estamos transponiendo aquí en España de forma adecuada o no lo estamos haciendo, y lo que hay que hacer es acometerlo, y además acometerlo con rapidez. Pues muchísimas gracias por darnos toda esta información. Como siempre, nos quedamos ahí con cosas pendientes y gracias por habernos visitado aquí en el balneario de los Baños del Carmen. Encantado. Juan Carlos Robles, presidente, decano, perdón, del Colegio de Economistas de Málaga. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien, y nosotros continuamos y lo hacemos ahora recordándoles que a partir de este 20 de julio los centros comerciales de Málaga van a poder abrir todos los domingos. Acuérdense que lo estuvimos tratando aquí, la Junta de Andalucía aprobaba la nueva zona de gran afluencia para la capital propuesta por el Ayuntamiento, y además así se liberalizaban aún más los horarios comerciales. O sea que ya saben, a partir del 20 de julio va a permitir que todas las superficies comerciales, con independencia de su tamaño, puedan abrir todos los domingos y festivos. Esta medida entra en vigor el 20 de julio y se extiende hasta el 30 de septiembre y también durante la Semana Santa al completo, incluidos Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Bueno, ya estamos de vuelta y dentro de nuestro espacio dedicado al comercio tradicional, creo que ya tenemos por ahí al otro lado a Rafael Prado Fernández Vaca, de Óptica Fernández Vaca. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues gracias por acompañarnos, aunque sea de forma telemática, digámoslo así. Pero nosotros, bueno, pues hemos querido, el Ayuntamiento editó este libro, Reconocimiento al Comercio Tradicional Malagueño, más de 40 años al servicio de los malagueños, y vosotros pues sois uno de los comercios, ¿no?, que tienen esa solera, ¿no?, y esa historia que muchas veces pues hay que poner en valor, ¿no? Hay que contar, ¿no?, a las personas, a los usuarios, para que tengan en cuenta que no es nada fácil, ¿no?, sobrevivir, tirar para adelante, y más con todo lo que ha pasado, ¿no?, del COVID, ¿no?, Rafael. Buah. qué responsabilidad, qué orgullo, ¿no? Una empresa malagueña, más de 100 años. Pues sí. Soy la cuarta generación de óptico optometrista aquí en Málaga. Ahora mismo estamos en la Plaza de la Constitución. También un sitio muy bonito, no tan bonito como en el que estás tú ahora mismo, pero también muy bonito, con nuestra renta actualizada y compitiendo con los más grandes, compitiendo con multinacionales, claro, como Vodafone, que tenemos aquí al lado, o Zara, ¿no? Yo, cada día que levanto la persiana por la mañana, me siento orgulloso de ser malagueño y competir en la Plaza de la Constitución junto a la calle Larios con los mejores, ¿no? Desde un comercio tradicional familiar. Bueno, vamos aunque te mantenemos a ti ahí en la pantalla, pero vamos a ver un poquito la óptica y nos cuentas un poco la historia, ¿no? La historia de vuestra familia. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues empezó. No quiero desvelar cuántos años llevamos por si después hacemos una especie de concurso con los telespectadores. Venga, a ver, vale, si les doy un premio o lo que sea. No sé, una idea que me ha venido sobre la marcha. Venga, vale. son más de 100, pero vale. No voy a decir cuánto exactamente.
Venga. Bueno, pues sí, empezó hace más de 100 años con mi bisabuelo, que se vino de Colmenar y se puso a trabajar en los almacenes Tembury, en una relojería, y a raíz de aquello, destacó en el almacén y entonces le dieron un billete grande, como decía mi abuela, y con ese billete grande ya se independizó y comenzó su aventura empresarial en la calle Granada. Allí hemos permanecido en la calle Granada la mayoría del tiempo, hasta hace 10 años que ya me mudé aquí a la Plaza de la Constitución, a unos 30 metros de donde estaba originalmente. Bueno, Y además que habéis vivido toda la transformación del centro histórico y, por supuesto, de la calle Larios, ¿no? sí, efectivamente, eso lo he podido vivir yo. Yo soy relativamente joven, no sé cuántos años tengo, 35 por ahí. Pero yo recuerdo venir aquí al Café Central, que es la otra rama empresarial que tengo por ahí en la familia, por parte de padre. Y recuerdo venir al Café Central en coche y aparcar ahí. Y no era peatonal, efectivamente. Recuerdo algunas calles que no son lo que son hoy, por ejemplo, yo qué sé, calle Álamos o calles que hoy están preciosas, ¿no? Efectivamente, hemos vivido la peatonalización y cómo ha subido el valor. También han subido inmensamente los alquileres, que eso también da para crear un programa aparte. Sí, Pero lo hemos tratado el tema. La verdad que da un poco de pena, ¿no? Ver cómo muchos comercios tradicionales pues han tenido que irse, ¿no? sí. Directamente. Y sobre todo lo que a veces hablamos aquí cuando hablamos con alguna asociación de comerciantes o con vosotros mismos, con los comerciantes, de cómo, pues digamos, se va perdiendo esa identidad, ¿no? De la ciudad, ¿no? Sí. La verdad es que decía un comerciante del centro histórico que las calles son lo que son sus comercios. Es decir, no hay que olvidar eso. Es decir, por ejemplo, bueno, calle Ollería en su día vendía olla, o calle Especería vendía especias, ¿no? Pero hoy en día, si por ejemplo calle Larios resulta atractiva, o la misma calle San Agustín resulta atractiva porque allí hay unos comercios que dan la talla, digamos. Al fin y al cabo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que decía, que es un poquillo triste, en esa guía que tienes en la mano han entrado 20 comercios sustitutos del plan original, porque han cerrado mientras se editaba el libro y mientras hacía la exposición. Pero bueno, yo confío en que esos empresarios que finalmente no estaban en la calle Larios, tarde o temprano van a terminar montando otra empresa que seguro que les va a ir bien. ¿Cómo habéis pasado vosotros personalmente como negocio toda esta pandemia, todo lo que ha supuesto la pandemia? No sé si habéis abierto o no habéis abierto, cuéntanos. Sí, éramos uno de los negocios esenciales. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente había médicos, por ejemplo, que necesitaban gafas o lentillas para atender durante la pandemia. Entonces teníamos que estar abiertos, eso sí. Obviamente no hemos hecho negocio durante la pandemia. hemos acudido a urgencias, es decir, muchas reparaciones de gafas, o lentillas, efectivamente. Negocio en sí no. Entonces, Sí, claro, ha lo hemos pasado, pasado mal. perdona que te interrumpa, ha pasado algo similar. Hablábamos el otro día con el presidente del Colegio de Farmacéuticos y nos decía lo mismo, ¿no? Que sí, que las farmacias han Sí. abierto, pero que en realidad dinero no han ganado dinero. De hecho, algunas han tenido que reducir plantilla. Sí. Bueno, en mi caso tenemos muchísima resistencia porque solo somos tres. Entonces, si me llega a pillar a mí con una plantilla de ocho, ya te digo yo que eso hubiese sido una debacle. Entonces, con una plantilla de tres, uno se aprieta el cinturón, se pone el cuchillo entre los dientes y aguanta como sea. Lo negocia todos los plazos con todos los proveedores y así hemos aguantado, haciendo un esfuerzo. También nuestro casero ha sido generoso y parte del alquiler nos lo ha reducido, que eso también ayuda. Rafael, ¿cómo se lucha a día de hoy frente a pues estas grandes cadenas, digamos, de Sí. vuestro gremio? ¿Cómo Sí. se hace Pues esto? mira,
Tengo la receta. Venga, cuéntanosla. Tengo la receta. Mira, la tengo en el contrato de mil... No voy a decir de cuándo es, pero de más Venga. De 100 años. Porque te he dicho que después vamos a hacer una porra para ver quién se lleva Venga. El premio, ¿vale? Mira, aquí en el contrato de más de 100 años dice una cosa que para mí es una guía, ¿vale? Una parte del contrato dice: la larga práctica adquirida por nuestro señor Fernández, mi bisabuelo, ¿vale? Sí. Durante los años que ha dependido en la importante casa mercantil de la señora viuda de don Pedro Tembury, es decir, una persona reconocida de Málaga, y el propósito de seguir una reconocida honradez son la garantía que ofrecemos a usted en el desempeño de nuestro cometido, es decir, que avalaba la honradez. Pues eso es lo que sigue hoy en día, ¿no? La honradez. Si tú eres una persona transparente y miras por el paciente, no por meter gol o por hacer una gran venta, si siempre te pones del lado del paciente, al final el cliente vuelve. Lo que decía mi abuelo es que un cliente se hace cuando sale por la puerta, no cuando entra. Es decir, cuando sale, si se va feliz, ya ese cliente es para ti para siempre. Además, la óptica tiene un gran componente de fidelidad, de fidelización. Entonces, si tú lo fidelizas bien la primera vez, muy probablemente ya será tu cliente para siempre, porque los ojos no los pones tú en manos de cualquiera. Es como cuando encuentras a un buen dentista o encuentras a un buen peluquero. Te gusta siempre repetir, ¿no? Claro. Pues yo creo que en la óptica tenemos esa ventaja, ¿vale? Que tenemos un componente de fidelización. Y particularmente, Óptica Fernández Vaca, lo que estamos haciendo es trabajar con gafas exclusivas, pero no exclusivas de anuncio, exclusivas de verdad. Es decir, gafas que la que está aquí no está en ninguna otra óptica. Uh-huh. Entonces, a nuestros clientes dan el golpe con una gafa y llaman la atención. Entonces, los amigos o las amigas dicen: oye, ¿tú dónde te has comprado esa gafa? Y entonces ya funciona el boca a boca. Claro. Que es la mejor publicidad, sin duda. Bueno, aparte de novedades de moda, de gafas de sol, en tema de servicios, que recuérdanos un poco, que nos quedan apenas un par de minutos, ¿qué servicios ofrecéis? Sí. Bueno, hacemos un examen visual completo, bueno, todas las cosas que hace un optometrista, desde refracción, campo visual, hacemos estereoscopía, después aparte hacemos pruebas complementarias como la medida de la tensión, biomicroscopía, tenemos ahí también un retinógrafo para hacer fondo de ojo, ahí no podemos fallar, ¿vale? Mi familia se ha movido siempre en el gremio de la óptica y de la salud, también mi tío fue jefe de servicio del hospital civil, jefe de servicio de oftalmología, y lleva un apellido y eso lleva un peso. Yo no puedo hacer aquí una chapuza de graduación, tiene que ser la mejor graduación de Málaga, no puedo fallar. Entonces ahí tenemos que ser fuertes. Es un examen visual que se cobra, ¿vale? No es un examen visual gratuito, pero te vas con la garantía de que está bien hecho. Claro. Y eso es muy importante, tener esa garantía y esa confianza que ofrecéis los comercios de toda la vida y en este caso vuestra óptica. Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿nos vas a desvelar de qué año es la óptica? Venga, dinoslo. Tengo aquí un puzzlecito. Oye, yo tengo aquí un invitado que voy a hablar ahora con él, que dice que lo sabe, ¿eh? ¿Lo sabe a lo mejor? Sí, yo sí, los compañeros sí lo quiere decir. Venga, que pega una pedrada, a ver. Tiene 108. 108, bueno, pues sí que lo ha acertado, efectivamente. Bueno, Damián Caneda, de aquí del balneario, de los Baños del Carmen, que ha acertado. Ahora cuando vaya a la óptica le tienes que regalar algo, sí. Porque tú has dicho que le ibas a regalar algo. Si él no viene a la óptica, que también es muy agradable venir a la Plaza de la Constitución, ya te digo yo que es muy buena excusa para ir al balneario a tomarse algo por ahí. Hombre, también. Yo llevarle un regalito. También. Oye, pues Rafael, muchísimas gracias. Rafael Prado Fernández Vaca, de Óptica Fernández Vaca, y enhorabuena por esa labor que hacéis, por supuesto, y por manteneros ahí, sobre todo por seguir siendo pues referente, ¿no?, dentro del mundo de las ópticas. Un abrazo fuerte. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues 108 años, madre mía. Bueno, Damián Caneda ya le he presentado antes. Voy a perdonarme un segundito que se me vuelan los papeles, ya está. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la hospitalidad. Nosotros un año más queremos agradeceros pues
sirva esto como marco, bueno, incomparable para nuestra programación de verano. Y la verdad es que tanto los telespectadores lo agradecen como los invitados y las personas que se acercan se encuentran muy a gusto, y eso es importantísimo para nosotros. Nada, nosotros muy a gusto de tener otro año aquí, ¿eh? Y es verdad que el marco es precioso y es bonito. Bueno, cuéntanos un poco, porque hemos estado por aquí estos días, tenemos por ahí algunas imágenes que ahora pondrán los compañeros, pero me gustaría en primer lugar preguntarte cómo estáis viviendo vosotros, pues, todo este periodo, ¿no?, tan incierto, ¿no?, en el que, bueno, hemos estado confinados, ha estado la hostelería cerrada, se ha vuelto a abrir, ahora parece que también hay miedo, ¿no?, porque sigue la tasa de incidencia subiendo. Como un resumen, si puedes. Del año. Bueno, el año ha sido un año muy, muy complicado. 2020 ha sido el año más malo que hemos tenido a nivel empresarial. Ha sido un año con muchísima incertidumbre, muchísimas pérdidas económicas. Un año en el que los poderes públicos han demonizado al sector constantemente, prácticamente nos han hecho responsables de todo, y hemos sido el sector que más ha sufrido las consecuencias. Entonces, ha sido un año complicado. Ahora parece que está llegando el final y otra vez se escuchan tambores de guerra y estamos un poco asustados. Ahora mismo la situación no es mala, la situación empresarial. Estamos en temporada alta, la gente tiene ganas de espacio al aire libre, de terraza, que eso en este negocio en concreto, pues como podéis ver, es un negocio al aire libre, con grandes espacios, es amplio, entonces no lo estamos pasando mal. Mal lo están pasando los compañeros que tienen negocios cerrados, negocios pequeños, negocios de interior, eso lo están pasando peor que nosotros. Sí, porque bueno, como vemos en las imágenes, vosotros pues tenéis una terraza enorme, ¿no? Y además que nos consta que la hostelería pues se ha comprometido a cumplir, ¿no?, con esas medidas, ¿no? De hecho, pues muchas veces los propios camareros tienen que estar recordándole a los clientes, ¿no? Si va usted al aseo, tiene que ponerse la mascarilla, ¿no? No puede levantarse a saludar a alguien sin la mascarilla, ¿no? Y como tú bien dices, pues un poco está sirviendo para tener ese ocio, digamos, y ese poder salir controlado, ¿no? Porque lo que no está controlado en ningún caso es los botellones y todo esto que desgraciadamente se siguen dando, ¿no? Nosotros ayer mismo, sin ir más lejos, ponerte el último ejemplo, dio un chico positivo al fin de semana pasado de la plantilla, se hizo un PCR a toda la plantilla ayer. Salieron negativos, no hay ningún problema. Se han llevado las medidas constantemente. Yo creo que uno de los sitios que más seguro estaba en la hostelería, se desinfectaba, los camareros iban con PCR hecho constantemente, con mascarilla, con protección, cosa que no se tenían en otros sitios como el transporte público, por ejemplo, que no se ha seguido ninguna de estas cosas. Cualquier banco de la calle no se desinfectaba, cualquier sala de espera. Yo creo que la hostelería ha cumplido con las medidas sanitarias y la gente ha respondido bien. Empezábamos el programa hablando con el Colegio de Economistas y nos decían precisamente que, bueno, algo que ya sabíamos, que el paro ha bajado gracias al sector servicios y también que buena parte de la recuperación va a estar precisamente en el turismo, en la hostelería, en el ocio. Entonces, sería dar un poco un paso atrás, ¿no?, si ahora se volvieran a aplicar restricciones, ¿no?, más duras. Sería un paso letal. O sea, hay mucha gente que no se recuperaría. Nosotros estamos saliendo, estamos muy endeudados, en un sector que no estaba especialmente endeudado, que ahora sí lo está, está muy endeudado y tardará años en recuperarse financieramente. La pandemia terminará, pero las deudas seguirán en el sector. Muchísimos compañeros del sector que no han sobrevivido, empresas que han cerrado, empresas completamente viables que han tenido que cerrar. No ha habido apenas ayudas públicas, las ayudas han sido testimoniales y esperemos que no haya nuevo cierre, nuevos confinamientos ni nuevas restricciones. Además, que cuando hablamos de la hostelería pensamos siempre en los empresarios, pero hay que recordar, hablando con Javier de Maos, Javier Frutos también me lo decía, que es que no es solo el dueño del restaurante, por decirlo así, ¿no?, sino son los proveedores, los trabajadores, que hay muchas familias, ¿no?, que están detrás, ¿no? Tú calcula que cuando nosotros estamos vendiendo algo, todo esto lo compramos. O sea, nosotros compramos verdura, nosotros compramos fruta, nosotros compramos pescado. Aquí en Balneario compramos muchísimo pescado. Todo eso incide directamente en la persona que vende pescado. La persona que vende, uno de los sectores que ha caído muchísimo ha sido la venta de jamones, por ejemplo. Tú le sacas los eventos y la hostelería, no venden.
suficiente. Eso afecta al campo directamente. O sea, la economía está enlazada completamente. No se puede extirpar un sector. Van todos de la mano. Y este es un sector final, o sea, es un sector de ocio terminal. Ahí van aparejados todos, los taxistas, claro, los agricultores, todo el mundo. Come mucha gente de este sector. Bueno, vamos al presente, vemos imágenes ahí de hace unos días. ¿Cómo, cuéntanos un poco, cuál es la oferta que tenéis ahora mismo? ¿La terraza, restaurante? Háblanos un poco de lo que se encuentra la gente cuando llega aquí. Bueno, Balneario es un restaurante, básicamente está especializado en pescado, aunque también tenemos carne y otras cosas. Y últimamente se está transformando también en, se está vendiendo muchísima costelería, muchísimas copas, porque la gente está adaptándose a este tipo de ocio. Entonces, si bien es verdad que nuestro fuerte es la restauración, la comida, el pescado, los espetos, los pescados a la brasa, eso, es verdad que ahora se está vendiendo también mucha copa, mucho cóctel, comida, carne, eventos. Ahora estamos en un abanico bastante amplio. ¿Y el tema de eventos cómo va? Porque aquí la verdad que tenéis una terraza tan amplia que sí queda como para reuniones, ¿no? El tema de eventos se paró completamente, claro, con la pandemia, paró, y ahora poquito a poquito va resurgiendo. La gente todavía es cauta, tienes que estar pendiente del Boja para ver qué limitaciones te pone, cómo puedes hacerlo, entonces es complejo. No se pueden hacer previsiones a muy largo plazo porque no sabes por dónde te van a salir. Te cambian los aforos, te cambian la... complicado. El tema de vuestra clientela, yo sé que tenéis una clientela fija, una clientela fiel, que de toda la vida nos ha encantado venir al balneario, entre las cuales me incluyo, pero turistas nacionales, ¿habéis notado que están empezando a venir turistas extranjeros? Turista extranjero viene, pero es poco. Poco, o sea, ¿no? Este es un restaurante que está más enfocado al público malagueño y al turista nacional. Aquí viene mucha gente que viene a visitar a un malagueño. Es muy típico que vengas con que alguien traen, de fuera, ¿no? Y le traen. O sea, ese tipo de turismo nos viene muchísimo, ¿sabes? Viene tu pariente de Madrid o de Barcelona y te lo trae a balneario. Vamos al balneario. Exactamente, eso pasa mucho. Pero el turista extranjero tal cual no llega tanto. Es más, tenemos una clientela más española, más local. Y a nosotros nos enorgullece eso, ¿sabes? Esto es un sitio muy malagueño, que a los malagueños les gusta, y a nosotros eso nos gusta. Habéis programado también ya algunas actuaciones, sí, además, por un fin solidario, ¿no? Sí. Que es, bueno, cuéntame, explícalo tú, que es para restaurar el jardín, ¿no? Sí, creo. Aquí se hicieron un evento, se llamaron Atardecer el Lario, que trajimos a unos grupos de los años 80, trajimos a Los Secretos, a Nacha Pop, Mikel Erentxun, un grupo muy sonado, muy conocido de la época. Y toda la recaudación se destina a la restauración del parque, del jardín. Eso creo que es una asignatura pendiente de Málaga y, bueno, si los poderes públicos no lo hacen, pues lo hacemos nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está ahora mismo este tema? Porque se arregló lo que es el muro este de los eucaliptos, ¿no? Eso ya se... Lo arreglamos. Sí, bueno, lo arreglaste vosotros. Sí, sí. Ah, vale, pues yo no sabía. Yo pensaba que lo había arreglado el ayuntamiento o quien fuera. Lo arreglaste vosotros, sí. Vale. Y ahora mismo esto, ¿cómo está? Porque como aquí ha habido tanta, que si competencias de unos, de otros... Esto es complicado porque esto depende de varias administraciones. Depende, la línea marítima depende de Costa, del Estado español. Tras el Estatuto de Autonomía, la última reforma, la competencia se cedió a la Junta de Andalucía, Medio Ambiente, y el Ayuntamiento tiene ciertas competencias sobre urbanismo y sobre los jardines. Entonces, realmente tienes que poner de acuerdo a las tres administraciones. Ya. No es fácil, sobre todo cuando son de distintos signos políticos. No es fácil. Pero bueno, se va trabajando, hay mucha gente buena también, la que van colaborando, y nosotros estamos trabajando, poco a poco. Sí, pero ahora, por ejemplo, vosotros lo que el tema este de los conciertos, que era para arreglar el jardín, uh-huh, eso lo haríais vosotros también, entonces, ¿no? Por supuesto. Sí. Uh-huh. Nosotros realmente... Sí, no... que es como estar de alquiler, digámoslo así, y arreglar tú las cosas, ¿no? No, que nosotros estamos de alquiler, esto es una concesión. Ya, por eso te digo, nosotros por eso pagamos, te digo. Pero sí, para aclararlo, para las personas que sí, no lo sepan. Realmente nosotros no le pedimos a la administración más que nos entorpezca. Yo no le pediría a la administración nada, dinero y nada, simplemente que dejase trabajar. Nosotros solitos no sabemos... Pero ya si no nos ponen piedra. Claro, porque es que esto es un espacio que además merece, ¿no? Que, yo creo que sí. Que sea, porque es precioso y merece, ¿no? Que se arregle, ¿no? Que se arregle y dejar un poquito pie a la innovación. A mí me gustaría hacer aquí cosas y es complicado.
Ya. Cada vez que hace, y cuando se hacen cosas bonitas como lo que se hizo de los atardeceres, esto, este concierto, a la gente le encantó. Mm. O sea, son cosas que no se ven, que son nuevas, que yo creo que también dan caché al sitio y a la clientela le gusta y también la gente quiere ver cosas nuevas de vez en cuando. Sí, además todo con reservado, con las entradas, sí, para mantener el aforo. Vamos a escuchar, si te parece, un poquito a Los Secretos, vale, que creo que fue el grupo que abrió... A mí me encantó. Que sí, abrió el ciclo. Vamos a escucharlos y ahora seguimos charlando. Vale. Hay que decir que fue todo un éxito, ¿eh? Este ciclo de conciertos acústicos, y que además abrían Los Secretos con una banda mítica, ¿no? Y bueno, que vino un montón de gente que encantada de la vida, ¿no? De poder disfrutar aquí con este entorno, ¿no? Yo creo que fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia diferente, como estamos viendo en las imágenes, que guardamos todas las medidas, que fue separado, que fue una hora... Fue en acústico, una hora para que coincidiera con el atardecer, que aquí es muy, muy mágico, muy bonito. Y yo la impresión que tuve de la gente que vino fue muy positiva. Yo vine prácticamente todos los días, estuve viendo y los artistas también estuvieron muy cercanos, muy amables con, claro, la gente. Claro, muy a gusto. Estaban bien, se sentían cómodos aquí. Fue para 100 personas, entonces prácticamente estabas como en casa. Y fue muy bonito, fue muy bonita la experiencia. O sea que repetiréis seguro, ¿no? Pues yo... Mi intención es hacer estas cosas todos los años, a ver si consigo que me dejen. Claro que sí. Oye, que recuérdanos qué días abrís, cerréis algún día, cuéntanos un poco. Para las personas que nos estén viendo, que digan, oye, pues me voy a acercar por allí. Aquí estamos abiertos 365 días al año. De lunes a domingo. De lunes a domingo. Abrimos por la mañana para los desayunos y cerramos cuando acaba la restricción. Así que estamos abiertos todo el día. Muy bien, muy bien. Pues darte las gracias, Damián, vosotros, por tu hospitalidad, gracias por acompañarnos esta tarde, porque si queríamos, bueno, pues que nos contaras un poco cómo encaráis, ¿no?, la temporada de verano, ¿no?, que estamos ya inmersos en ella, y os deseamos todo lo mejor y una vez más, en nombre de de PTV, gracias por la hospitalidad. Gracias a vosotros, siempre. Gracias, un abrazo.
Y nosotros ya entramos en la recta final del programa, nos quedan apenas unos minutos, ya saben que desde aquí siempre les animamos a que consuman en los mercados municipales, en los mercados de abasto. ¿Por qué? Bueno, pues porque son mercados que tienen productos frescos, productos a buen precio, de confianza, muchos o casi todos de origen también de Málaga, con lo cual eso es importantísimo para que todo se quede aquí y poder así contribuir, ¿no?, al fomento de la economía local. Pero hoy os vamos a proponer que vayáis al mercado del Carmen, no solo por los productos que tiene un montón de cosas, sino porque también allí se ha inaugurado una exposición a partir de unas fotos de José Antonio Berrocal. Se llama El Perchel, retazos de memoria. Se ha inaugurado hoy, va a estar hasta el 30 de septiembre y yo os aconsejo que vayáis porque la verdad se va a mostrar esa colección de fotos que refleja algunos aspectos de las formas de vida en las que se organizaban los barrios periféricos para el trabajo, pues para la familia, para la vida social. Y esos vecindarios pues son la herencia más cercana de nuestro pasado industrial y que poco a poco van desapareciendo frente pues, a la globalización que ha afectado a las estructuras urbanas. Hay que decir que la división en barrios de curtidores, herreros, alfareros, estaban perfectamente delimitados, como actualmente lo están los barrios de pescadores y los polígonos industriales, lejos de la zona residencial y también de la zona comercial. Aún habiéndose perdido ese modelo de ciudad, ciertos barrios, como el Perchel de Málaga, mantuvieron hasta hace poco una vida que todavía recordaba esas formas arcaicas, como veis en las fotografías. Bueno, pues con estas instantáneas, tomadas en la década de los 80, el prestigioso fotógrafo malagueño José Antonio Berrocal captura algunos de esos destellos, ¿no?, del final de la vida de un barrio tan emblemático y inmortaliza también en un tiempo sus espacios colaterales, sus calles, sus gentes, las antiguas construcciones. Y la verdad que está muy bien la exposición en sí del ya desaparecido José Antonio Berrocal. Y también, bueno, pues va uno, ve la exposición y de paso pues consume en el mercado del Carmen, en el Perchel, que seguro que les va a ayudar mucho porque también los mercados de abastos pues lo han pasado pues realmente también mal, ¿no?, con el tema de la pandemia. Con estas imágenes nosotros nos despedimos hasta el próximo martes en Código 84. Que pasen feliz semana. Hasta luego.